eso está bien. Tal vez deberíamos ayudarlos a llegar hasta el fondo. Pero sin prisa, que está lleno de cargamento real. Alejo y échale un vistazo al barco. Muy bonito. Hoy es un cuidado, con unos disparos lo destrozarás. ¡No dispares! No queremos hundirlo. Pero es el momento. A la borda de acción, como si saquearemos antes de que se pueda. El botín es nuestro. ¡Por el Morrigan! Buah, es verdad que. En este juego sí que va a haber que mejorar a tope el barco. Es verdad que aquí podíamos rescatar directamente el barco por dinero. Capitán, la ruta hacia Anticosti es complicada. Reforcemos el Morrigan antes de continuar. Hay una capitanía de puerto cerca de aquí. Usemos el botín para mejorar el barco. No sabía que hubiese una hermandad en Haití. Sí, François Macandale es su mentor. Forma a muchos asesinos entre los cimarrones. Hablamos de esclavos fugados y de sus hijos, ¿no? Así es, pero es una pena. Escaparon de una vida terrible para... ¡Assassin's Creed 3! ¡Liberation! Haití es colonia francesa, ¿no? Sí, lo es. Aquí, los asesinos están ayudando al rey Luis. Pero en Haití, los franceses poseen a los esclavos liberados por los asesinos. ¿Es aquí? Lo único que veo son pescadores y sus aparejos. Seis pescas van de la mano. Pero será útil para nuestros propósitos. Los franceses pescaban antes aquí, pero el rey Jorge se sigue apropiando territorios. Y los lugareños se pierden. ¡Soltad el ancla! Entonces, ¿vale? ¿Qué vas a necesitar hoy? ¿Hay cargamento de solo 20? Sí. Ahí. Esa es una buena empresa. ¿Un diamante? Yeah.
Vale. Vale, vamos a hacer... Hola. Esta zona. Lo antes posible. Porque es un claro ejemplo del típico... Pues hombre, si me lo quito ya... A un completo extraño, pero te debo la vida. Un diamond. Es literalmente la misma animación que en el 4. No toca ni el suelo. No toca ni el suelo. Vale, queda esto. Hola. Ah, yo pensaba que eso era una puerta. ¿Me puedo colar por aquí? Du calme, tu pourrais blesser quelqu'un. Top. Toque. Hacer.
supongo que tengo que seguir haciendo hasta una cosa, ¿no? Retomemos la ruta hacia Anticosti, capitán. En efecto, Les Acheurs nos espera. Capitán, la ruta hacia Anticosti es complicada. Pero el Morrigan parece capaz de resistirlo. Vale. ¡Veo barcos! Más pescadores de per se. ¡Enemigos! Están hundiendo los barcos de pesca. Deben creer que los pescadores se colaron en sus armas. ¡Ya verás! Fíjese en todo lo que se interpone entre nosotros y Anticosti. ¿Qué les parece si nos hundimos a todos? Por una vez, estoy de acuerdo contigo. Cosas más raras han pasado. ¿Vale? ¡No! A ver, como estos barcos son más chiquitos. Tiene la libertad si no puedes respirar hondo y disfrutarla. Los templarios se pegan a este continente como la brea. No me sentiré libre hasta acabar con ellos. Yo opino que deberíamos hablar con ellos cara a cara en vez de andar a los hechos. ¿Qué harías? ¿Sonreírles y desearles un buen día mientras te estrangulan? Claro que no. Son unos asesinos que quieren controlarlo todo y a todos. No lo olvides. Nosotros no tenemos nada en común con ellos, claro. Ahí está. Anticosti. Le Chasseur debería estar allí. Y con un poco de suerte sabrá dónde encontrar ese manuscrito. Vale. Inquiete y Juanete Mayor. Veros viento. Plegad las velas. Atraca el barco aquí, capitán. Hemos llegado a la isla de Anticosti. O sea, literalmente. Es lo que hacemos nosotros también. Este ron es un asco. Hola, Estel. Eso no es ron. ¿Qué demonios es eso? ¿Whisky? ¿O es este whisky?
buenas. Un corazón tan bueno. ¿Dónde la conociste? En su tercera boda. Me colé en el banquete. Diría que te colaste en algo más que eso. Voy pillando cositas. Del mapeado. La gran mayoría de cosas no me dejan todavía. Pero ¿sabes que eso técnicamente se explica? O sea, eso se explica. No. O sea, sí, pero... Pero que no va en broma, que se explica en un juego. En los primeros, de hecho. Esto sí que es un botín. ¿Qué va? Cada personaje, si se supone que es de la facción inglesa, hablan en inglés. Si son de la facción francesa, hablan francés. Pero, por ejemplo, los indígenas. Quitando en el 3, porque nuestro prota habla el idioma que sea ese. El resto habla con nosotros. En nuestro idioma. En castellano, en este caso. Pero técnicamente... Ah, bueno. En mitad de la explicación. Sí. Ya no gusta. Pues lo que te estaba diciendo, los indígenas, por ejemplo, en el 3 hablan su idioma natal hasta que de repente si nos dicen algo a nosotros, lo escuchamos en castellano. En el Unity todos hablan en francés, pero si se dirigen al protagonista están en castellano. Y es por eso. Es por eso, porque técnicamente el Animus traduce lo que está dirigido a nosotros. Lo que nosotros tenemos que entender. El resto, no importa. Y como no importa, pues está en el idioma... ¿Cómo? Me quedé en plan. Bueno. Agüita refrescante.